Arratsaldeon eta ia denok leku hartuta daukagunez, hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko diputatu nagusi jauna, eskerrik asko Lautadako presidente Andrea eta Batzar Nagusietako presidente jauna, bueno, herri ordezkariak oro har eskerrik asko ekitaldi honetara bertaratzagaitik eta noski Lautadako eta oro har Araba mailatik, Arabako lurraldetik etorri zareten guztioi ekitaldi honetan zuen parte hartzea delako bereziki garrantzitsua, ezta? Eraberean Irurez Gaunako udalari eta Aziluko herriari ere mila esker ekitaldi hau hartzeagatik eta bueno, harrera atsegin hau egiteagatik, beraz alkateari ere mila esker. Bueno, gaurko egun berezia da, Arabako Foru Aldundiarentzat behintzat hala da, egun berezia da, eta espero dugu, dakarkigun ilusio hau ere, guztioi helaraztea, ez da? Laia Eskolaren inaugurazio ekitaldia ospatzen dugu gaur, eta, bueno, ez da, hemen geldituko den ekitaldi bat, baizik eta, bueno, eraikiko dugun proiektu baten hasiera besterik ez da. Decía que es un día especial y que acudimos desde Diputación Foral de Álava con mucha ilusión. No me voy a extender en esta introducción porque, bueno, aquí están las autoridades para que hagan la apertura oficial del acto, pero bueno, sí al menos decir que queremos compartir esta ilusión con todos y todas las que asistís hoy al acto, y no solo en el acto de hoy, sino a lo largo del proceso de construcción de esta escuela, de Laia Eskola, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de Álava. Celebramos, como decía, el acto de apertura, la puesta en marcha de Laia. Creemos que, bueno, hoy, digamos, esta participación es muestra del carácter que queremos que adquiera el proyecto de Laia Eskola, ¿no? Un proyecto colaborativo, un proyecto construido entre todos y todas, y bueno, pues en ese sentido estamos satisfechas de que el pistoletazo de salida también tenga este carácter. Voy a simplemente explicar que la jornada de esta tarde se va a dividir en distintos bloques. Tras la apertura institucional, conoceremos experiencias de escuelas de empoderamiento de Euskadi, de Euskadi en general, de Basauri y de Gasteiz en particular. A continuación también conoceremos parte de la programación de la mano de unas dinamizadoras, de las formadoras que van a liderar esos talleres y cursos. Y después, bueno, pues tendremos también el toque de humor de la mano de Cancaneo Teatro y cerraremos la tarde con el pinchopote. Besterik ez nire aldetik, diputatu nagusi jaunak eta Ana Gorospe presidente Andrea daukatitza. Ana, aurrera nahi duzunean. Kaixo guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. La cuadrilla de la llanada alavesa os da la bienvenida al Encuentro Comarcal por la Igualdad de este año. Hace 10 años el personal político, técnico y las asociaciones de mujeres de la comarca decidieron impulsar este encuentro con el objetivo de reflexionar, trabajar y crear nuevas oportunidades para fomentar una sociedad más igualitaria. Nuestra cuadrilla la conforman 8 ayuntamientos: Agurain, Dulantzi, Asparrena, Barrundia, Don Emiliaga San Millán, Iruraiz Gauna, El Burgo y Zalduondo. Cada uno de ellos ha sido anfitrión de esta jornada en alguna ocasión. Hoy se celebra en Iruraiz Gauna. Es Acilu, el ayuntamiento en el que estamos. Ese tímido compromiso adoptado en un principio por los agentes sociales y políticos de la cuadrilla de la Llanada ha ido aumentando progresivamente desde entonces. No obstante, no podemos negar que fueron los casos de violencia machista de los que tuvimos conocimiento los que nos impulsaron a trabajar más en profundidad. Fue entonces cuando comenzó nuestra andadura. Empezamos por realizar un diagnóstico de la situación de violencia existente en la cuadrilla para posteriormente aprobar en 2013 el protocolo de actuación y atención ante la violencia machista. Gracias a este proceso comenzamos a descubrir y a entender que la violencia que sufren las mujeres tiene un claro origen y una explicación. Partíamos del desconocimiento, pero poco a poco hemos ido percatándonos de que las violencias machistas existen como consecuencia de una sociedad plagada de desigualdades estructurales basadas en el sexo, que perjudican a la mitad de nuestra población, a las mujeres. Por lo tanto, en el 2014 impulsamos un diagnóstico para conocer la situación real de desigualdad entre mujeres y hombres y apostamos por crear un servicio de igualdad que se encargó un año después de realizar el primer plan por la igualdad de mujeres y hombres de la cuadrilla de la Llanada Alavesa.
Gracias a este plan, todos los municipios de La Llanada han realizado un programa de acciones en el 2016. El consenso político al respecto ha sido unánime. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir luchando, trabajando, sensibilizando. Seguramente necesitemos décadas para conseguirlo, pero tenemos el convencimiento de que, si trabajamos conjuntamente, un futuro más igualitario será posible. Por eso, es un honor para la cuadrilla de la Llanada Alavesa que la Diputación Foral de Álava haya decidido sumarse a nuestro particular tren para impulsar actividades que fomenten la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, dando así inicio a la IA Escola, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Es por ello que el encuentro comarcal de este año sirve de marco para la presentación de dicha escuela. Sin más dilación, doy la palabra al diputado general Ramiro González, quien explicará más profundamente los objetivos de la IA Escola. Mil esker, Ana, arratsalde on guztioi. Muchas gracias por acudir esta tarde a este encuentro. Lo primero que tengo que hacer es dejar constancia del interés que suscita esta iniciativa aquí en la cuadrilla de la UTADA. Un viernes por la tarde, con un tiempo maravilloso, probablemente, si no el último de los últimos viernes por la tarde, con buen tiempo que nos quedan, y esta sala más que llena, ¿no? A rebosar de hombres y mujeres que quieren asistir al nacimiento de Laia, ¿no? Por lo tanto, agradeceros vuestra presencia y dejar constancia de ese interés en la puesta en marcha de este proyecto, que es tremendamente ilusionante para nosotros y nosotras, tremendamente ilusionante para la Diputación Foral de Álava, clave además para nuestro territorio histórico, así lo creo al menos, clave para nuestro territorio histórico, y que se enmarca en el cuarto Plan Foral para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Álava 2016-2020. Una iniciativa que aspira al avance de la igualdad, del desarrollo social, del diálogo intercultural, de la vertebración y el equilibrio territorial, y además a caminar de una manera muy cercana a la ciudadanía alavesa desde la diversidad de nuestros pueblos y municipios, sin perder de vista las particularidades de cada uno. Por lo tanto, repito, os doy la bienvenida a todos y a todas a la IA Escola, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Una escuela que hoy, precisamente, esta tarde, y aquí, comienza su andadura en esta cuadrilla, en la cuadrilla de la UTADA, y que se irá extendiendo paulatinamente al resto de cuadrillas de nuestro territorio histórico hasta alcanzar la totalidad del territorio histórico de Álava. Ilusio handia pizten duen proiektua da Laia Eskola. Arabako Foru Aldundiak lurraldera egin nahi izan du jauzia berritasun proiektan eta eskola honek ematen dio zentsua neurri handi batea. Denotugu asko ikasteko berdintasunaren erronka ziragarrian. Gizonezko gandik hasita eta eskola honek ziur nago baldintza ezin hobeak sortuko dituela personen jabentsurako izan norbanakoa izan taldekoa. La escuela, como ya os he avanzado, toma su nombre, Laia, de un instrumento agrícola utilizado para renovar y remover la tierra, porque queremos remover todos los cimientos y obstáculos que permiten la existencia de una sociedad injusta, discriminatoria y desigual. La Laia se utiliza con las manos, ahí donde las máquinas no pueden llegar. La necesitamos para preparar bien la tierra, para airearla y mullirla antes de sembrar. Así, las nuevas raíces podrán encontrar alimento y crecerán más fuertes. Por eso, queremos invitaros a coger esa herramienta, la Laia, en vuestras manos, para empezar a trabajar sin miedo a renovar esta tierra. Solo así podremos sembrar, germinar y crecer. Laia Escola es la primera escuela de ámbito territorial y surge muy unida a la Escuela de Empoderamiento de Vitoria-Gasteiz, con quien coordina y comparte actividades. El arranque de Laia Escola en La Llanada ha sido precisamente posible gracias a la colaboración e implicación de la cuadrilla, Ana, de los ayuntamientos, veo aquí algunos y algunas representantes, personal técnico, también veo a parte del personal técnico, y grupos feministas y de mujeres, y ahí sí que veo una muy amplia representación. Pero Laia no comienza su andadura en la llanada de manera casual, sino tal y como nos ha comentado Ana, por el claro compromiso político y social
de esta cuadrilla en la puesta en marcha de actuaciones en materia de igualdad y en el convencimiento de que una sociedad justa e igualitaria es posible. Por ello, la implicación política de cuadrillas de entidades locales es fundamental, pero además precisa del movimiento feminista, de los colectivos y asociaciones de mujeres y de todas aquellas personas, mujeres y hombres que quieran implicarse en este proyecto. Laia va a ofrecer un espacio para la participación política y social de las mujeres a través de un proceso de concienciación, aprendizaje y de adquisición de herramientas para la transformación social, pero también contempla actuaciones dirigidas a los hombres cuya implicación y apuesta resulta, por supuesto, absolutamente indispensable. Laia va a desarrollar diferentes acciones formativas para que las mujeres que viven en Álava adquieran conocimientos, habilidades y también una actitud emancipadora que les permita analizar de forma crítica su realidad, fomentando el poder interno, el poder colectivo y el cambio social. Laia Eskolak aukera para gabe bat zabaltzen digu etorkizunerako. Gure lurralde historikoko emakumeek ezagutzak, esperientziak, jarrerak konpartitzeko aukera eskaitzen du. Emakumeek zuen gaitasunak ezagutu, landu eta hobetzeko tresna izan nahi du eskola honek, eta itxaropen handia daukat eskola honek irekitzen duen etapa berrian. Aprovecho para dar la bienvenida también a las mujeres que a continuación van a tomar parte en la mesa y que nos van a hablar de la importancia, objetivos y actuaciones que llevan a cabo en sus escuelas de empoderamiento. Espero que sea de vuestro interés. Para finalizar, os animo a que participéis y en que entre todos y todas consigamos una escuela referente en nuestro territorio y que nos sirva para alcanzar una sociedad no discriminatoria, libre de violencias y en la que los derechos y oportunidades de todas las personas sean respetados por igual. Mil esker. Eskerrik asko diputatu nagusi jauna, eskerrik asko presidente Andrea ere bai. Bueno, esan dugun bezala, jardunaldi honetan, Laia eskolaren lehen astapen hauetan oso interesgarria izango da, hala deritzogu, beste esperientzia batzuk ezagutzea, ez? Va a ser clave en la jornada de hoy y a lo largo de todo el proceso de construcción de Laia Eskola, mirar y tomar como referencias pues otras escuelas, ¿no? Otras escuelas de empoderamiento que sirven de, bueno, de ejemplo, de impulso, de ánimo para, pues, para un proyecto que está ahora mismo en nacimiento y en construcción. Y lo va a ser también, pues conocer las experiencias de esta tarde, lo va a ser también, va a ser de gran utilidad para estos comienzos de Laia. Ya son 22 escuelas las que existen en Euskadi, hay que remontarse unos 15 años, bueno, ahora ellas nos explicarán, pero hay que remontarse unos 15 años más o menos para conocer la primera experiencia de Escuela de Empoderamiento de Euskadi. Ninguna es verdad, ninguna es de las características de Laia Eskola, porque esta es la primera que reúne un poco las características de una escuela de ámbito territorial, pero, como decía, pues siempre debemos de aprender del recorrido que otros ayuntamientos, otros colectivos y otras escuelas han desarrollado. Bueno, os he presentado a las ponentes. Merche Fernández Boga es técnica de igualdad e investigadora en escuelas de empoderamiento de la Comunidad Autónoma Vasca. Actualmente trabaja como técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Tolosa. Es militante feminista del colectivo Plaza Andreok. Ha sido profesora durante muchos años en la Universidad Centroamericana de Managua, en Nicaragua, y está realizando su tesis doctoral en la UPV sobre las escuelas de empoderamiento para las mujeres de Euskadi y de la Comunidad Autónoma Vasca. Ella nos va a transmitir el contexto general sobre las escuelas de empoderamiento en Euskadi, lo que ha supuesto para miles de mujeres estas experiencias y la importancia de comenzar un proyecto de escuela en Álava desde su óptica. Bueno, nahi duzuenean. Kaixo, arratsaldeon, entzuten da. Mila esker etortzeagatik, mila esker antolatzaileei gonbidapena luzeagatzeagatik. Bueno, como habéis dicho, yo estoy investigando, estoy aquí, me han llamado para presentar los contenidos de mi tesis doctoral en proceso. Es una tesis sobre las escuelas de empoderamiento para las mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca. Más concretamente de las dos redes de escuelas de empoderamiento, la de Gipuzkoa y la de Bizkaia. Por lo tanto, no he analizado la escuela de empoderamiento de Gasteiz. Y ni Navarra,
Pero en la búsqueda de información me he encontrado con cosas que también os voy a contar, espero que sea interesante. ¿Qué estoy haciendo? Pues esa tesis doctoral, mi tutora es Mariluz Esteban Galarza, profesora de la Universidad del País Vasco. Creo que ha venido varias veces a Gasteiz, a la Escuela de Empoderamiento, o más de una por lo menos. ¿Qué me propongo hacer? Estudiar las dos redes. Entre otras cosas, cuándo y cómo surgieron, qué ideas y valores tenían las que las promovieron, en qué momento social, político, institucional surgieron y en unos cuantos años cómo evolucionaron. También qué modelo pedagógico, educativo, organizativo tenían, cómo se interrelacionan las mujeres dentro de las escuelas, qué reflexiones, qué contradicciones, qué debates. ¿Por qué me interesaba esto? Porque desde el primer momento me di cuenta que trabajaban la conciencia de las mujeres, la conciencia de que hay desigualdades entre hombres y mujeres. Todavía hay gente que dice que no existen. Y se trabajan estrategias y herramientas para superar esas desigualdades. Y me pareció apasionante. ¿Qué he hecho hasta ahora? Pues he hecho entrevistas individuales a técnicas, formadoras, alumnas de los municipios de las redes, que luego os contaré cuáles son. Entrevistas colectivas a las técnicas de igualdad. Observación participante, que se llama en investigación, eso es ir a los cursos, a los talleres, observar, estar como una alumna más, debatiendo y viendo qué pasa. Y conversaciones informales, todas las que he podido cuando he estado en los cursos y con técnicas y con todas las personas con las que me he relacionado. No os voy a decir lo que me queda por hacer, pero todavía me queda. Soy técnica de igualdad de Tolosa en este momento y en alguna medida soy responsable de la Escuela de Empoderamiento, o sea que también me relaciono con alumnas y con profesoras. Yo creo que para ubicar un poco el surgimiento de las escuelas de empoderamiento hay que hacer un poquito de historia, hay que situar el marco histórico, ¿no? Entonces, muchas sabréis que hubo un movimiento feminista muy potente a finales de los años 70, que estaba contagiado o muy influenciado por el movimiento feminista internacional. También sabéis la mayoría que la dictadura suponía concebir a las mujeres básicamente como madres y esposas y que contra ellos se hicieron muchas campañas, ¿no? En esas campañas se demandaba el derecho al divorcio, al aborto. Voy a beber un poquito, con vuestro permiso. Estoy un poco nerviosita. A ver. Contra la violencia machista, en demanda de derechos al trabajo, en igualdad de oportunidades con los hombres y a la educación. La base o el marco, el eje fundamental del movimiento feminista se suele resumir con la frase que lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sentimos las mujeres, los malestares que sentimos las mujeres, las incomodidades que sentimos las mujeres, la discriminación, no es un asunto personal, aunque lo vivamos personalmente, tiene una base social, que es lo que ha dicho el diputado general. Es decir, hay una estructura social en la que vivimos y vivimos malestares, padecemos malestares y muchas pensamos, hemos llegado a pensar que son problemas personales y no lo son, son problemas políticos. Bueno, progresivamente se reformaron los marcos jurídicos. Seguramente también sabéis que hubo leyes que prohibían a las mujeres casadas comerciar, que prohibían a las mujeres casadas salir de viaje, pedir el pasaporte significaba pedir permiso al marido. Bueno, las leyes de adulterio no eran lo mismo para las mujeres que para los hombres. Bueno, pues progresivamente eso ha ido desapareciendo, por fortuna. Y ha habido un proceso de paulatina diversificación del feminismo en otros ámbitos, ¿no? Se ha extendido y se ha diversificado, de tal manera que poco a poco en las universidades se hacían seminarios de género, de mujeres, grupos de estudiantes. En Euskadi tenemos dos másteres, uno de investigación
que es el de Estudios de Género y Feminismo, que es el que, bueno, yo he hecho los dos, en Bilbao, y el profesional de Estudios de Técnicas de Igualdad, ¿no?, en Donosti. Bueno, pues en las universidades, de ahí salen profesionales bien formadas o profesionales que no han hecho esos másteres pero que se forman por su cuenta. En los años 90 crecieron mucho los grupos de mujeres socioculturales y se va extendiendo también el feminismo de alguna manera a la administración pública. En la administración pública podemos decir o podemos destacar que se generan instancias y leyes de igualdad. Destacamos en Macunde, la creación de Macunde en 1988 y el primer plan de acción positiva en 1991. De ahí surgen planes de igualdad locales. En ese marco administrativo surgen planes de igualdad locales, áreas, departamentos, personal técnico, recursos económicos. El municipio pionero fue Ermua, que creó su primer departamento en 1991 y tuvo su primera plaza técnica de igualdad en 1992. En 2005 se crea la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres y Berdin Sarea, la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto supone una legitimidad del feminismo, de la lucha por la igualdad, desde las instituciones y un aporte de recursos interesante, ¿no?, y muy importante. En este contexto surgen los proyectos de escuelas de empoderamiento, con estas áreas de igualdad, con estos planes de igualdad. Son promovidos por técnicas de igualdad vinculadas bastante estrechamente al movimiento feminista. La primera se abre en Basauri en el 2003, la impulsora es Anabel Sanz, ayer estuvo en Gasteiz, ¿no? En el 2004 se coordinan con Ermua y Getxo y en el 2005 con Ondarroa. Las cuatro técnicas están en esa foto en unas jornadas que tuvimos de escuelas de empoderamiento el año pasado. No sé si se ve muy bien. Y algunas de las de Guipúzcoa, bueno, suponen tanto éxito que las de Guipúzcoa las toman como referencia, ¿no? En el 2007 se crea otra red en Guipúzcoa integrada por Arrasate, Eibar y Hernani. En el 2010 se suma Azpeitia y recientemente Urola-Garaia. De tal manera que tenemos 9 municipios con escuelas de empoderamiento, pero paralelamente se van creando en red y paralelamente se van creando escuelas independientes, ¿no? De tal manera que hoy tenemos 22 escuelas de empoderamiento en la comunidad autónoma vasca. Son estas: 3 en Vizcaya, Abadiño, Elorrio y Erandio, 5 en Guipúzcoa, Zarautz, Tolosa, Rentería, Pasaia y Zumaia, 1 en Álava, la de Gasteiz, y luego hay cursos de empoderamiento que no les llaman escuelas, pero son prácticamente lo mismo, con las mismas profesoras, con los mismos objetivos, que son las de Durango, Sestao, Sopela y Donostia. Buscando en las redes, he visto que en algún momento ha habido en Irún, en Azcoitia y en Andoain, y creo que tiene que ver con que hay o no, hay una intermitencia en la contratación de las técnicas de igualdad, y entonces en función de eso se impulsan o no. Y también he encontrado en Facebook y en Twitter que en Nafarroa hay también en Villava, en Lizarra, en Ansoain y en Alsasua. Algunos, sobre todo cursos de violencia, sobre violencia, pero también algún otro de emociones y tal. Bueno, ¿qué se propone en las escuelas de empoderamiento? Voy a leer lo que más o menos se dice y que se ha dicho aquí hace un momento. Son escuelas que fomentan la participación social y política de las mujeres a través de procesos de empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Son procesos de transformación personal y colectiva para que las mujeres tomen conciencia, se movilicen, se organicen y transformen la sociedad, ¿no? Para eso, desde las escuelas se promueve formación, se promueve el encuentro entre las mujeres, los debates, la profundización en su conciencia y
y que se generen colectivos, redes, que haya cada vez más ebullición para transformar la sociedad, ¿no? Bueno, esto está dicho de una forma como muy formal, entonces me ha parecido que era un lenguaje más fresco el de las mujeres entrevistadas, y he seleccionado tres citas de cómo entienden ellas el empoderamiento. Las voy a leer. Una mujer de Ermua, de 67 años, dice así: a mí al principio la palabra empoderamiento no me gustaba. Esto nos pasa, ¿no? Me parecía como muy fuerte, no sé, no me gustaba, porque parecía poder. Pero claro, luego te empiezan a explicar, pues sí, pues es verdad que las mujeres nos tenemos que empoderar. Porque si no, a ver, ya ves todo lo que está pasando, siempre las mujeres atrás, siempre atrás. Claro, dice muchas más cosas, ¿eh? He elegido esta porque me parece que refleja lo que hemos sentido algunas al principio de uy, poder, uy, empoderamiento, ¿no? Esto no es lo mío, ¿no? Una mujer de origen argentino, de 34 años, dijo así: pero no un poder, bueno, yo me veo empoderada, es como yo me siento, pero mi objetivo como mujer empoderada, pues sé que lo tengo que mantener. Si he llegado a un nivel en el que estoy bien, pues tengo que mantenerlo. Es esta pelea que tenemos todas por estar empoderadas en todo lo que podamos, pero muchas veces no podemos en todo, ¿no? Pero sé que yo tengo que ayudar a otras que están como más abajo en ese sentido. La verdad que sí, que la mujer se tiene que empoderar mucho, muchísimo. Yo creo que desde que entré aquí en la Andrechea, que es la Casa de las Mujeres de Eibar, me cambió la idea con respecto a la igualdad. Porque allá ella me había contado que había tenido mucha discriminación en el centro de estudios y en el trabajo, porque era mecánica y trabajaba con muchos hombres. Como me había costado tanto luchar todos esos años, yo no buscaba la igualdad, yo buscaba ser mejor que ellos. En cambio, acá sí que hubo un cambio en eso, de decir, no, vamos a ser iguales, no que sea mejor o ellos sean mejores. Pero acá aprendí, pues no tenía idea de nada, ni de igualdad, ni nada. Y la última es una chavala de Hernani, de 23 años, que dice: yo hubo un momento en que dudé de la palabra empoderamiento también, por aquello de que lleva escrito la palabra poder. Pero creo que es real, quiero decir, el poder existe. Y el poder de que hablamos nosotras no es el poder hegemónico, entiendo yo. El empoderamiento, tú tienes esa capacidad, ese poder hacer, es más de poder hacer. Yo no lo confundiría con estar en el poder o coger el poder de otros. O sea, le quita ese aspecto negativo del poder y es un poder creativo, es un poder de contagio, de poder transformar, ¿no? Bueno, voy a contar algunos rasgos de las escuelas, que espero que no sea redundante. ¿Quiénes van a las escuelas? ¿Quiénes se interrelacionan en ellas? Son, como sabéis, escuelas abiertas a todo tipo de mujeres, por lo tanto llegan mujeres muy diversas, ¿no? En edad, instrucción académica, orientación sexual, situación socioeconómica, procedencia, ideología política. Son, teniendo en cuenta que son 22 escuelas, las redes son, en lo que yo investigué 3 años, eran ya 2000 y pico alumnas, pues hay miles de alumnas. También se hacen actividades para hombres con la idea de transformar la masculinidad dominante y a favor de la igualdad. Y también hay charlas como esta abiertas a la población en general en todas las escuelas, ¿no? ¿Quiénes se interrelacionan? Pues muchas son mujeres que no están organizadas en ningún grupo, muchas. Muchas también son de asociaciones de mujeres. Muy diversas y mixtas. De cooperación, de salud, de educación, de todo tipo de lo que hay en Euskadi. También van mujeres de grupos feministas, las técnicas de igualdad, las formadoras. Las formadoras habituales, aparte de la gente experta, hombres y mujeres, que se pueda llevar a las escuelas puntualmente, pues son unas cuantas, cada vez hay más, en la medida que hay jóvenes que se forman en determinadas disciplinas, materias, pues luego las dan en las escuelas, ¿no? Prueban en las escuelas y si va bien, pues continúan. Pero, bueno, las habituales son profesionales de distintas disciplinas, autónomas
o que trabajan en empresas feministas que dan servicios a las escuelas. Algunas de ellas también son académicas universitarias. También hay esas profesionales, algunas son de grupos feministas o de asociaciones de mujeres, están organizadas, no solo son profesionales. Muchas de las técnicas y formadoras han estudiado los másteres de la Universidad del País Vasco, hemos estudiado. Las técnicas y formadoras, a su vez, en algunas situaciones, somos alumnas también. Y se da una retroalimentación permanente que no es común, y una horizontalidad que no es común en otros ámbitos académicos ni en la administración pública, que son instancias como más jerárquicas, ¿no? Hay, con esto no quiero decir que no haya contradicciones y que no haya jerarquías, pero bueno, es un nivel más bajo de jerarquía y hay más tendencia a la horizontalidad. Tengo que estudiar eso, algunos conflictos relacionados con eso. ¿Cómo es la programación? Bueno, pues los formatos son muy variados. Talleres, seminarios, tertulias, café, foros de debate, mesas redondas. Hay clases durante la semana y actividades los sábados también más de una vez para favorecer que vayan mujeres que no pueden ir durante la semana. Y he visto también que hay domingos. Es decir, las mujeres migrantes normalmente tienen poco tiempo y entonces ya se están empezando a organizar cosas los domingos. En Tolosa también. Bueno, los temas, no quiero cansaros mucho con los temas, pero ahí hay una larga lista. Faltan cosas. Voy a mencionarlo. Bueno, esto lo que muestra es que hay una gran creatividad y una gran... Bueno, tener la intención de conectar con los diversos intereses de las mujeres y ver cómo atraerlas y cómo que vengan a las escuelas, les guste y tal, ¿no? Y se consigue, se consigue. En algunos casos no, pero en general sí. Bueno, entonces, sobre violencia machista y autodefensa feminista, esto está en todas las escuelas. La violencia machista es de distintas ópticas, de distintas perspectivas. Salud física y psicológica, no lo voy a leer todo, lo tenéis ahí, echar un vistazo. Sexualidades, homofobia, relaciones de pareja, amor. Por ejemplo, yo he estado en un curso de relaciones de pareja, de sexualidad, haciendo la tesis. Derechos reproductivos, aborto, deporte, cada vez hay más cosas sobre deporte, monte, escalada, bicicleta, cultura vasca, versolaricha, euskera. De cultura hay un montón. De todas las disciplinas culturales, ¿no? Hay muchos clubes de literatura, de escritura, cómics, bueno, artes, fotografía, grafitis, clau, de empleo, economía feminista y sobre trabajadoras de hogar también ha habido unas cuantas cosas en las distintas escuelas, ecología feminista, debates feministas actuales. Claro, lo que pasa con esto es que para atraer a grupos feministas con algunos talleres o temas no se atrae, entonces hay algunos temas que necesitan trabajarse para que resulten interesantes para las feministas del pueblo y organizadas, que ya tienen otras cosas ya profundizadas y les interesa más temas que todavía están en debate, ¿no? Participación sociopolítica, paz y conflictos. Han sido muy importantes los proyectos hechos de memoria de las mujeres y feministas de los pueblos. Hay cosas de historia del arte, de la música. Bueno, ¿qué tienen en común a mi modo de ver? Que nos hacemos expertas en interpretar el mundo con gafas violeta o gafas moradas, gafas lilas. Entonces, que vamos encontrando detalles de las relaciones de desigualdad en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Y vamos acrecentando las ganas de cambiar el mundo. Nos vamos ilusionando cada vez más. Bueno, ¿y qué metodología? Bueno, con tantos temas las metodologías son muy diversas, pero en definitiva no se trata de una clase clásica de escuchar lo que dice la profesora e irse a casa con más conocimiento, sino de reflexionar y debatir. Muchas de las reflexiones pasan por la propia subjetividad nuestra, por las experiencias personales. O sea, de lo que se trata es de reconocernos unas en otras. No es obligado a hablar si no se quiere. Se trata de que hablemos si nos sale, ¿no? Pero en general hablamos en los grupos, para eso vamos a los talleres.
y ver cómo lo que nos pasa a todas en buena medida tiene que ver con esta sociedad que nos discrimina y que tiene, que hay relaciones de poder. Se evalúan, hay distintas formas de evaluación, se pasan cuestionarios, en todas las que he estado yo, cuestionarios, las profesoras también a veces se evalúan directamente con las alumnas para saber cómo ha ido la cosa, no solo al final, en el medio. Se hacen encuentros con las alumnas, reuniones de técnicas y profesoras, bueno, se hace todo lo posible para saber por qué va bien un taller y por qué va mal el otro, ¿no? O por qué, sí, para mejorar en general, ¿no? Reorientar. Instalaciones, pues instalaciones son las aulas, pero también son las calles, se hacen, ya os voy a contar luego. Y yo creo que la única escuela de empoderamiento que ha ido a llevar sus cursos a la universidad es la de Gasteiz. Sí, ¿no? No sé si este año se ha llevado, pero el año pasado sí. Bien, es buena idea, pero cuesta hacerlo, ¿no? Tiene su... Vale. Por llegar un poco a la gente joven. Las instalaciones son municipales, muchas son casas de cultura y también se suelen, en algunos sitios han llevado las clases y los talleres solicitados por las propias asociaciones de mujeres a locales de grupos de mujeres, ¿no? Luego otras instalaciones son las casas o chocos de mujeres o espacios propios de escuelas de empoderamiento. En Guipúzcoa hay casas o chocos en Arrasate, la Emakume Chocoa, en Eibar, la Andrechea, en Hernani, la Plaza Feminista, que es muy chiquita y están haciendo algo para ampliarla. En Azpeitia, Emakume Chocoa. En Donostia, Emakume Etxea. Y en Urola Garaia tienen un piso, que es la Escuela de Empoderamiento. En Vizcaya, Ermua, la Casa de las Mujeres. Basauri, Marienea, los cuenta Leire. En Ondarroa, Etxelila. En Getxo es una gela. Y en Durango, Andragunea. Que yo sepa, hasta el momento, en proceso están de hacer una escuela, una casa de las mujeres en Rentería, en Bidasoaldea, en Tolosa estamos en ello, pero estamos empezando. En Hernani están ampliando, van a conseguir nuevo local y ya han iniciado un proceso de debate. Para mí las virtudes de tener un espacio propio es que las mujeres nos encontramos ahí. Es como, yo qué sé, las... Gastelecus o los clubes de jubilados, te encuentras ahí y no solo vas a tu aula y sales y te vas, sino que ahí se generan una serie de sinergias, de contagio, de ilusiones, de proyectos, de ideas, que es interesante tener. Bien. ¿Han surgido iniciativas colectivas, que es uno de los propósitos del empoderamiento? Pues yo entiendo que, bueno, entiendo, me han dicho que sí y he visto que sí. Han surgido colectivos diversos, con intereses muy plurales. Por ejemplo, de literatura, las batucadas, las payasas, los teatros. Hay grupos de mincha práctica en euskera que se impulsan desde las escuelas. Y las mujeres se implican en distintos niveles, lo que les apetece, ¿no? Unas con mayor implicación sociopolítica y otras pues menos, van intermitentemente, otras son más estables. También me han contado, por ejemplo, en Eibar me contaban que algunas mujeres se juntaban para hacer escritos y mandar al ayuntamiento decir necesitamos esto, que antes nunca habían hecho cosas de estas, ¿no? O sea, que hay niveles muy diferentes. Algunas alumnas han empezado a participar en los consejos de igualdad. Otras han empezado a salir en las manifestaciones o concentraciones de las fechas históricas del movimiento feminista, 8 de marzo, 25 de noviembre, sobre todo, Día del Orgullo Gay. Algunas han escrito en revistas del Departamento de Igualdad. Bueno, y luego hay una modalidad que se ha dado en algunas escuelas, que es que se les apoya a grupos de mujeres que quieren hacer un grupo. Por ejemplo, mujeres migrantes o mujeres autóctonas inmigrantes o mujeres jóvenes, se les apoya durante un tiempo dándoles formación, de manera que al final sean autónomas y no necesiten la tutela del ayuntamiento, simplemente que pidan subvenciones y funcionen por sí mismas, ¿no? Bueno,
y se hacen redes, plataformas en los pueblos de buenos tratos, contra la violencia machista. En Guecho, por ejemplo, plataformas ciudadanas que planteaban demandas al ayuntamiento, coordinaciones con distintos colectivos del pueblo, con Hombres por la Igualdad, donde los hay, e incluso redes internacionales, como está la red de apoyo a las mujeres del Sáhara, y ha habido algunos contactos con colectivos de Centroamérica. Es decir, que se hacen colectivos, se hacen grupos de distinta intensidad, de distinto compromiso, se hacen redes, igual no todo lo que se quisiera, pero a favor de la igualdad. Me han contado cosas de su vida personal, no es fácil que cuenten en entrevistas cosas de la vida personal. Yo las he clasificado a grandes rasgos en que ellas consideran que sus cambios en su vida personal es una mezcla de lo que han recibido de las escuelas, pero de otras cosas también, de que han sido rebeldes desde muy jóvenes, de que tenían muchas inquietudes por saber cosas, por conocer, que han tenido otras mujeres referentes, que les han enseñado, les han apoyado en la vida. Todas dicen que las desigualdades entre hombres y mujeres no son naturales, son productos de la educación, que parece una tontería, pero es mucho, a mi modo de ver, ¿no? No se nace siendo inferior o superior, sino que la sociedad es la responsable de ello. Todas identifican un montón de discriminaciones en distintos ámbitos de su vida, en los centros de estudio, en el trabajo, en sus relaciones de pareja, las relaciones con su madre, con su familia. Pero no me ha parecido que tenía que contarlo aquí, sino que os voy a leer otras citas. Bueno, todas se reconcilian de alguna manera, si han estado alguna vez enemistadas con el feminismo, reconocen que el feminismo también lucha por la igualdad y que estamos en el mismo barco, que tenemos diferencias, pero también entre mujeres y entre grupos de mujeres, ¿no? Y parece que, bueno, en todas ellas expresan de alguna manera que les ha ayudado a trabajar la culpa que sentimos las mujeres, o la culpa que la sociedad nos hace sentir por ser discriminadas. Es decir, al final piensas, yo soy la tonta, yo soy la loca, yo lo he hecho mal, ¿no? Que es un poco común a todas las mujeres, aunque no nos haya pegado nadie nunca, ninguna pareja nunca. Bueno, pues para terminar voy a leer las tres citas que me parecen interesantes. Su forma de expresarlo es seguramente mejor que la mía. Y son sus vidas, ¿no? Una chica de Guecho de 47 años dice: veo que los cursos me ayudan a crecer. Me ayudan a entender muchas cosas de mi vida, ¿no? Yo esta sensación creo que la hemos tenido todas en los cursos. ¿Y cómo enderezar? ¿Cómo siempre hay cosas que no sabes por qué te han llevado a eso? ¿O por qué has tragado con eso? Y me ayudan a sentirme mejor, a tolerarme más. Más comprensiva y más fuerte también. Por un lado, permitirme mi debilidad, permitirme haber tragado con cosas que he tragado y verme ahora que soy incapaz, no sería capaz, no pasaría por ahí. Pero sí, cómo me he comportado con mis parejas, cómo he tragado muchas cosas, cómo incluso alguna, es que con alguna he tocado fondo y pienso que se puede considerar un maltrato. En parte también dejándole hacer por mí, ¿no? Esta dice que los cursos de la Escuela de Empoderamiento le ayudaron a esto, ¿no? La chavala de Hernani estuvo en uno de estos procesos de apoyo durante unos meses o más de un año, creo. Y dice, el grupo duró 3 años, ¿y por qué? Porque era muy personal, 3 años. Era muy visceral, eso creo yo. Eso yo creo que era un montón de cosas que había sentido, vivido, pero no sabías ponerle nombre. Eso nos pasa a muchas, ¿no? Es el malestar sin nombre. De repente era una sensación de que no estoy loca, ¿no? El primer año fue totalmente terapéutico en nuestro caso, o sea, era una pasada. Estábamos todas, bueno, creo que como muchos grupos de mujeres, ¿no? La mayoría, cuando empiezas a hablar más desde ti, que es lo mejor que tiene el feminismo, yo creo. Y luego ya sí, la siguiente reacción yo creo que es, bueno, quiero hacer cosas, ¿no? Y eso también enseguida, o sea, ya empezamos a hacer cosas de calle, en el pueblo,
a enfrentarnos también a lo que suponía ser feminista públicamente, a que nos llamaran bolleras. Y la señora de Ermua, de 67 años, pues también cuenta sus experiencias. Porque, claro, la educación que nosotras hemos tenido de crías, fíjate lo que ha sido. Pues los hombres, es que los hombres tienen que tener... Yo siempre he oído en casa a la madre, oye, es que los hombres tienen que tener algún vicio. El que no era cazador, o sea, que sí, que la educación ha sido totalmente machista, totalmente, ¿eh? Alguna vez se oye comentar que la gente joven, bueno, pues en ese sentido el maltrato, que vamos, que no se ha avanzado más que un poco con la gente joven, que está siguiendo lo de antes. Bueno, pues esto es todo, espero haber sido clara y que os haya gustado. Muchas gracias. ¿No se oye bien? Es que recasco, Merche. Bueno, es que recasco, Merche. Yo quisiera... Bueno, poner en valor el trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque realmente el contar con un estudio nada menos que académico del proceso que se está viviendo de manera integral a nivel de Euskadi y más, ¿no? Porque estás extendiendo tu estudio a más, pues bueno, yo creo que eso a futuro, digamos que va a ser una aportación extraordinaria al propio proceso que las escuelas en particular, ¿no? Y en red, pero están viviendo, y por tanto poner en valor el trabajo que estás haciendo y agradecer que lo hayas querido compartir con nosotras, ¿no? Y que también, bueno, que en un futuro, pronto, digamos muy cercano, puedas incorporar el Haya Escola también a este estudio. Bueno, pasamos a... voy a introducir ahora a Leire Grover Fernández. Ella es técnica de igualdad y dinamizadora social de la Escuela de Empoderamiento y Casa de las Mujeres María Enea de Basauri, en el Ayuntamiento de Basauri, en Basauri, que impulsa el Ayuntamiento. Es licenciada en Sociología y Máster de Estudios Feministas y de Género. Trabaja a favor del feminismo y la igualdad, implicándose profesional y personalmente. Desde 2012 trabaja en la Red de Escuelas de Empoderamiento de Guipúzcoa y Vizcaya y es responsable de la programación y otras acciones. Desde 2012 forma parte del grupo feminista Feministalde de Bilbao y de la asociación Marienea, que se encarga de la gestión de la casa, ¿verdad? De la casa y de la escuela. Entiende el activismo político como el instrumento principal para la transformación social, para lo que los procesos de empoderamiento son básicos desde su óptica, de la óptica que también de las personas que hoy estamos aquí. Y bueno, Leire nos aportará su visión histórica desde la primera escuela de igualdad, la de Basauri, fundada ya, como decíamos, hace 13 años. Aurrera, Leire. Vale, bueno, más que ricasco, ¿ondo entzuten da? Teknikoak eta horti, bai, listo. Vale, bueno, nik erderaz egingo dut nire interbentzioa, baina esatea gerokoa norbaitek euskaraz mintzatu nahi badu edo nire gana jo nahi badu euskaraz, ba, ni presnagola eta hori, ba, guztien ez hori, pixkanako hori ere euskaraz hartzeko. Komentada que, bueno, voy a hacer la intervención en castellano, pero bueno, que lo que queréis comentar en euskera, pues bienvenido sea. Bueno, como decía la compañera también, yo llevo ya unos cuantos años en Basauri, no estoy desde el principio, sí que es verdad que Basauri es la primera escuela que se abrió, pero bueno, yo lo primero de todo quería comentar que cómo ha sido mi contacto con las escuelas, creo que tiene algo que ver también un poco lo que decías tú con eso visceral, ¿no? Yo hice mi primer taller de autodefensa con 16 años, que en el instituto vimos en un corcho que se ofertaba un taller y dijimos, pues a ver qué es esto. Es verdad que yo tuve la suerte y tengo la suerte de tener una madre feminista que desde muy pequeña ya nos llevaba a las manifestaciones y nos acampaba ahí en el Arenal de Bilbao pidiendo el 0,7% para la cooperación. Bueno, ¿no? Que eso al final parece que viene ya un poco, no en los genes, porque sabemos que no es tema de genes, es más educacional, pero ya estaba ahí, ¿no? Y al ver autodefensa feminista me llamó la atención, fuimos unas cuantas amigas y bueno, para mí fue un descubrimiento, porque con 16 años tuve la oportunidad de encontrarme con mujeres de muchas edades, pero que de repente teníamos inquietudes parecidas, ¿no? Que tenían que ver con cómo nos sentíamos cuando íbamos a casa de noche volviendo de fiesta, con los mensajes que nos transmitían también en casa y en otros espacios de bueno, pues no vuelvas sola, ¿por qué no vuelvas sola? No vayas por ahí, ¿por qué? Cómo me sentía yo también cuando me relacionaba con mis parejas o con quien tenía relaciones, también qué mensajes se me enviaban con eso, y bueno, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y a raíz de ahí he sido una usuaria, bueno, férrea de las escuelas de empoderamiento, en concreto la de Basauri por cercanía, yo soy de Bilbao,
Y no es casual también que laboralmente de alguna forma me haya vinculado también, ¿no? Es verdad que ahora desde 2012 estoy en Basauri, para mí es un lujo porque también tenemos ahí la Casa de las Mujeres, Marienea, y yo estoy en ella desde que se abrió, lo cual me permite también a nivel personal y colectivo participar en una especie de laboratorio, ¿no? Porque es un poco eso, un espacio donde probamos, compartimos y de ahí aprendemos. Previamente he estado también en la red de escuelas de Vizcaya, en la Secretaría Técnica, haciendo un poco la dinamización de esa red y también en la de Guipúzcoa, lo cual, bueno, pues tengo un poco esa visión, aunque hoy vengo a hablar más de Basauri, sí me parece también importante pasar por todos estos espacios, ¿no? Como decía Merche, y conocer otras realidades, lo cual también estoy muy agradecida de formar parte de este proyecto que, bueno, inicia hoy, pero entiendo que habrá iniciado hace mucho tiempo y todavía todo lo que queda porque crezca, ¿no? No voy a entrar tanto a volver a explicar, porque ya lo hemos repetido mil veces, que son las escuelas de empoderamiento, pero bueno, sí que voy a repetir unas cositas antes de empezar al detalle de Basauri. Como decíamos, al final, el objetivo final de las escuelas de empoderamiento no es otro que promover la participación sociopolítica de las mujeres. Bueno, os veo mirando un poquito para aquí. Estas son fotos que he traído así para que mientras, si mi chapa se os hace muy, muy, muy dura, podáis ver las fotos, que son un poco el resultado de todos los procesos que hacemos. Entonces comentaba eso, ¿no? Que el objetivo principal es la participación sociopolítica de las mujeres, la autoorganización y los grupos, la autonomía también de estos grupos, y eso que comentábamos también del empoderamiento individual y colectivo, ¿no? Yo creo que el reto de las escuelas de empoderamiento a día de hoy es entender la participación como una metodología y un objetivo, ¿no? No es una palabra que hoy en día parece que la participación enseguida se pone en marcha en cuanto se inicia cualquier proceso en el que se nos pregunta. Eso es una forma de participación, no digo que no, pero sí que las escuelas de empoderamiento tienen que dar una vueltita más, ¿no? Está el reto en conseguir que sea realmente un objetivo y una metodología de trabajo. Es decir, en las escuelas de empoderamiento aprendemos a participar participando. Ese es un poco, yo creo que el objetivo, pero el reto que tenemos que tener continuamente en la cabeza, ¿no? ¿Y qué es eso del empoderamiento? Me reía cuando Merche comentaba lo de la palabra, porque a nosotras al inicio nos pasaba que llamaban y pues algunas mujeres preguntaban, ¿es la escuela de empadronamiento? ¿Es la escuela de empoderamiento? Y era como, ojo, es que también ya estamos, ¿no?, las feministas otra vez aquí, en esto que estamos todo el día redefiniendo y reconstruyendo y deconstruyendo y vuelta a construir, ya estamos con otra palabra. Bueno, pues es un concepto muy interesante que no nos vamos a alargar, que tiene su trayectoria y viene de Latinoamérica. Pero quiero recuperar simplemente tres ideas. Una de ellas, al final, no es otra que adquirir herramientas para la transformación social, ¿no? Y sobre todo es para identificar qué ocurre en el mundo, por qué ocurre y cómo nos afecta como mujeres. Eso es un poco lo que el empoderamiento busca. Pero también tiene que ver con lo que comentaba Merche y lo definían muy bien las compañeras entrevistadas, que precisamente por qué de repente a las mujeres que tenemos cierta sensibilidad con estos temas, también a los hombres que la tienen, nos chirría un poco el concepto de poder, ¿no? Y tiene que ver con cómo entendemos el poder hoy en día. Entonces, lo que al final venimos a decir es que entendemos el poder de una forma horizontal. No es un poder jerárquico, no es un poder sobre algo, ¿no? Es más bien un poder que tiene que ver con entenderlo como un tema de relaciones, con un poder horizontal en el que entre todas y todas construimos, ¿no? ¿Y por qué también no es casual que esto venga de parte de la mano de las mujeres? Tiene que ver también con la posición que las mujeres hemos tenido en la sociedad. Es decir, en esa posición de subalternidad que hemos tenido, ¿no? Que en esa, digamos, en esa historia oficial de la que formamos parte en un segundo plano las mujeres, y digo formamos porque en el presente sigue siendo así, las mujeres hemos creado otras formas de hacer, otras formas de hablar, de entendernos, de conocer el mundo. Y sí, es malo estar en la subalternidad, pero nos ha dado esa capacidad, ¿no?, de organizarnos de otra forma y sobre todo también de poner en valor todo lo que históricamente las mujeres hemos aportado, llevarlo también a la agenda pública, que yo creo que es una de las claves también de las escuelas de empoderamiento, ¿no?, que sean interlocutoras directas de lo que las mujeres queremos y necesitamos y que las políticas públicas se hagan eco de ello. Creo que eso es una de las claves también, ¿no?, de cómo entendemos nosotras el poder y sobre todo la organización social. Y tiene un poco que ver con lo que decía Merche, ¿no?, que también traía esa frase, y yo creo que todas las mujeres y todas las feministas la tenemos, que es lo de lo personal es político, ¿no? Es decir, lo que pasa de puertas para adentro, esta mosca que está por aquí, de galerías para adentro, no nos pasa porque sí, y desde luego toda la sociedad tiene una responsabilidad hacia ello, pero más en concreto las instituciones públicas. Y finalmente el empoderamiento también tiene que ver con transitar de lo individual a lo colectivo, esto es muy importante, ¿no? El empoderamiento al final contempla la activación, Jesús, me apela aquí con la mosca, tiene que ver con la activación hacia el compromiso para la transformación social. ¿Y esto qué supone?
Pues es un poco lo que comentaba la compañera, al final es hacernos conscientes de que las cosas que pasan tienen unas razones estructurales, o sea, pasan por algo, no porque sí. Y también como cita, a mí me gusta mucho, una mujer una vez me comentó eso, ¿no? Vino a la escuela y cuando salía hacía así, decía, ¡ay! ¡Ay, qué bien estoy! Y yo, ¿qué? ¿Estás más relajada? Y dice, es que para mí es quitarme la mochila, ¿no? Y me pareció como muy simbólico. Ella decía que iba a la escuela y que ella se quitaba la mochila y que era una mochila cargada pues, con el marido, el suegro, los niños, la casa, el trabajo remunerado, el no remunerado, las cargas que tenemos, esas tensiones, y de repente era tener un espacio propio, no un espacio para ella, ese rato para ella, pero no para ella sola, sino que de repente esas piedras las analizábamos entre todas, ¿no? Y de repente le encontrábamos un sentido, que esto que me pasa a mí, Leire Groben, pues no me pasa, porque sí, esta frustración que tengo de que voy a una entrevista de trabajo y me preguntan si tengo intención de quedarme embarazada, no encuentro trabajo, me hacen unas preguntas que a mis hermanos o a mis amigos no les hacen, tiene que ver con unas estructuras, ¿no? Y no solo con el hecho de ser yo Leire Groben en este mundo, ¿no? Y bueno, a mí me parecía como muy interesante. Al final, entonces, lo que decías, analizar colectivamente lo que pasa. Por eso yo creo que el concepto de la escuela de empoderamiento y de tener todo el rato la clave de lo colectivo es imprescindible, ¿no? Está claro que todo pasa primero por un proceso personal, pero desde luego no tiene sentido si no pensamos en colectivo, ¿no? Y por eso siempre me gusta mucho una frase que vi también en Facebook, esto de las redes sociales está muy guay porque no sé de quién era, pero me la hago un poco mía también. Y ponía, lo único que se necesita para empezar la revolución es una amiga. Y eso es la escuela de empoderamiento, nada más que eso. Bueno, nada más y todo eso, ¿no? Es una amiga al lado, otra y otra, y eso, con eso simplemente se empieza la revolución. Iba a entrar un poco al detalle de los objetivos y tal, pero yo creo que ya estas horas y viernes vamos a pasar. Luego ya si queréis entramos un poquito más. Pero sí que creo que es importante volver a eso, ¿no? Al tema de la agenda pública. El sexto plan para la igualdad de Macunde ya recoge que el asociacionismo de mujeres y las escuelas de empoderamiento en concreto son herramientas clave para garantizar un proceso en favor de la igualdad y para garantizar también los procesos de empoderamiento de mujeres. También son espacios clave para que los hombres con cierta sensibilidad y los que no lo tengan la vayan creando, tengan en cuenta y tengamos en cuenta la responsabilidad que también tienen de cara para esto, ¿no? ¿Qué papel juegan y también cómo pueden trabajar todo esto que tiene que ver con ellos y que tampoco se nos puede olvidar? Por lo tanto, no es casual que a día de hoy la agenda pública contemple las políticas públicas de igualdad y contemple todo esto que tiene que ver con la igualdad. No es casual, lo digo, porque tiene que ver con toda la presión que los movimientos feministas y de mujeres han conseguido articular a lo largo de los años. Y yo creo que es algo que hace un recuerdo y un guiño siempre a nuestras antecesoras, digo antecesoras porque a mí no me tocó tanto, pero estoy en ello, ¿no? Creo realmente que la Escuela de Empoderamiento es un espacio privilegiado, real, legítimo, de interlocución con las políticas públicas, y así debe ser. Y no debemos perder tampoco ese punto, ¿no? No es un espacio solo para el ocio, que también, esta mosca debe ser patriarcal porque está aquí dándole que te pego. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Tener en cuenta que sea así y desde luego yo os invito a que garanticéis eso, ¿no? Existen muchas estructuras diferentes para que este tránsito se dé. La escuela puede ser, pero existen también consejos de igualdad, existen mesas de mujer y muchos otros espacios que funcionan como tal. Entonces, por eso, ¿no? Bueno, no, tenía una cita de un estudio, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero sí decir que el American Science Review es un estudio que se hizo durante 4 décadas en 70 países y analiza un poco también cómo se ha trabajado el tema de la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Y simplemente recordar una clave que dicen, una conclusión que sacan, que es que los movimientos feministas y de mujeres fuertes y autónomos a los partidos políticos y al Estado, fueron catalizadores clave para la acción gubernamental. Mientras otras organizaciones marginaban las cuestiones que se consideraban solo para las mujeres, estos movimientos consiguieron el apoyo y la atención pública y convencieron de que estos temas eran importantes para la discusión pública. Bueno, yo creo que no es algo que se nos ocurra a nosotras, sino que realmente está estudiado y que se ha demostrado el beneficio que supone para las mujeres. Y bueno, ahora paso un poquito a Basauri. ¿Dónde nos situamos desde Basauri? Bueno, como comentábamos, Basauri fue la primera escuela de empoderamiento. Tampoco es casual que en ese momento entraba una técnica de igualdad, Anabel Sanz, totalmente vinculada al movimiento feminista desde pequeña, vamos, de nacimiento, como dice ella. Y tampoco es casual que Basauri sea un pueblo con una trayectoria muy comprometida en los movimientos sociales en general, pero en el movimiento feminista y en el obrero también, en lo más concreto, ¿no?
Entonces, en 2003, a petición del Consejo de Igualdad y bueno, en estrecha colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri, se decide poner en marcha la Escuela de Empoderamiento para Mujeres. Nosotras trabajamos en red, como os comentaba al principio Merche también, y os decía yo también, trabajamos con Ondarroa, Ermua y Getxo. El trabajo en red es algo imprescindible. Yo creo que aquí tenéis un reto que desde luego es complejo, porque al final supone coordinar, pero muy enriquecedor, porque el trabajo en red, primero, nos hace trabajar desde lo colectivo y no sentirnos solas, porque aunque esto parezca que aquí estamos muchos, luego es un espacio, ¿no? Antes comentabas que en Irún está eso, intermitencia, bueno, esto es algo que las áreas de igualdad no acaban de convencer en todas partes, y nos pasa un poco eso, ¿no? Que todavía tenemos que estar convenciendo de la importancia, pero bueno, en los lugares que se ha podido desarrollar la labor se ha demostrado el poder que tiene también trabajar en red desde ahí, ¿no? Desde entender también que cada pueblo con su peculiaridad se ha podido demostrar que las escuelas en contextos diferentes funcionan y tienen beneficios similares. Entonces, esa idea también por recuperarla. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, así por dar unos datos, las fotos que os he traído son un poquito muestra de lo que la Escuela de Empoderamiento ha supuesto. Como veis, no solo son en espacios cerrados, porque, como decía Merche, las escuelas lo que nos han traído es la posibilidad de incidir también en las calles, ¿no? Y una compañera también, Vicky, que sale por ahí, decía, bueno, Marianea tiene que trabajar dentro, pero desde luego que tiene que abrir las ventanas y las puertas, que entra aire limpio, pero también nosotras salir a la calle, ¿no? Y ocupar las plazas, las calles, y que todo lo que hacemos también se vea en la calle. Bueno, hemos cogido ahí algunas fotos de algunas cosillas que hemos hecho. Y, bueno, comentar que esto, 13 años después, 13 años que lleva en marcha la escuela, los resultados son muy positivos, hemos logrado avanzar en muchísimos temas, sacamos una media de 20 cursos al año más o menos, con metodologías y temáticas muy diversas, y bueno, no voy a entrar al detalle de los cursos, pero sí que nosotras en la red de Vizcaya, en los cuatro municipios, trabajamos sobre líneas estratégicas comunes, es decir, sí que nos ponemos ciertos objetivos comunes, ¿no? Como pueden ser trabajar siempre pues, la teoría y el movimiento feminista, feminismo y comunicación, mujeres y salud, subjetividad femenina, bueno, pues un poquito dentro de esas líneas después sacamos actividades diversas, ¿no? Las formadoras también, lo que comentaba Merche, todas tienen formación en igualdad, la mayoría vinculadas a movimientos feministas o de mujeres y también con conocimientos en participación. ¿Cuál ha sido, podríamos decir, uno de los mayores logros, que, bueno, logros y que se siguen logrando, es como ese objetivo final, ¿no? Si estamos hablando de la participación sociopolítica de las mujeres y que también que funcionen de una forma autónoma y autoorganizada, ¿no? Para que puedan ser ellas ya luego grupos autónomos que tengan su propio funcionamiento, decir que de la Escuela de Empoderamiento de Basauri han surgido a día de hoy cuatro asociaciones nuevas y otros tantos grupos que están funcionando de forma semiautónoma. Esto es muy importante porque son grupos que han empezado de cero, pero que a raíz de encontrarse con diferentes temáticas y metodologías en las que han trabajado, han seguido un proceso propio a través del acompañamiento también de la Escuela de Empoderamiento y del Área y de otras asociaciones que han hecho ese acompañamiento y hoy en día funcionan de forma autónoma, participan en los espacios de toma de decisión y de poder, como es un Consejo de Igualdad o Marianea Alcártea, que es una asociación también donde se deciden las cosas de la casa. Y ha supuesto avanzar mucho también a la hora de hacer estrategia, es decir, el poder debatir las campañas, acompañarlas cuando no hay acuerdo, llegar a consensos, etc. No voy a entrar al detalle, pero bueno, así como grupos están las Caprichosas, que son un grupo de clan feminista, hacen teatro crítico en la calle, entonces también es esa historia que, bueno, desde el humor y desde el reírnos de nosotras mismas, ¿no? Romper con los estereotipos y con los tabúes, que parece que también, a mí me ha pasado, ¿no? En ciertos entornos que tienes todavía esa coletilla de las feministas como desde el enfado y del cabreo, bueno, decir que yo me lo paso de maravilla, me río muchísimo, hacemos muchísimas cosas muy divertidas y las escuelas de empoderamiento, desde luego, que son un espacio que se trabaja desde todas las temáticas artísticas posibles y surgen cosas increíbles, ¿no? Y las Caprichosas, bueno, yo creo que de hecho a Gasteiz van a venir a hacer una actuación con tema de violencia machista, pero bueno, hay por ahí como muchas cosas que hacen. Tenemos un grupo que es Mujeres de aquí y de allá, que también surgió de unos talleres en la línea de solidaridad y trabajo internacional con las mujeres del mundo, que también trabajan sobre todo con las mujeres saharauis. Tenemos la BAS Femband, que es la banda feminista de Basauri, que también surgió en red porque trajimos a Silvia Palumbo, a una formadora argentina que trabaja el empoderamiento a través de la percusión, y en diferentes municipios conseguimos que surgieran bandas que también nos juntamos para ciertas actividades y siempre, sobre todo ellas,
en todo lo que participan siempre es desde la acción social, desde la transformación y desde la incidencia política, ¿no? No es simplemente el ocio, sino a través de la música también vamos a ocupar la calle, vamos a hacer ruido y vamos a hacer nuestra reivindicación propia. En 2012 abrimos la Casa de las Mujeres. Yo empecé desde el principio en su apertura y desde luego que la casa supuso un salto cuantitativo y cualitativo para nosotras. Supuso ya poder tener un espacio propio, ¿no? Como Virginia Woolf decía, la necesidad de tener una habitación propia para las mujeres, ¿no? Tener un espacio propio donde encontrarnos, donde debatir, pero también donde confluencian todos los recursos y servicios que se ubican en el área de igualdad, que eso a nosotras nos permite trabajar de forma coordinada y en esa clave también de laboratorio, ¿no? De pensar y repensar, pero también nos permite que las asociaciones tengan su propia sede allí, que también transiten por allí, que se desarrollen otros proyectos y que entonces de alguna forma la casa sea un espacio en continua construcción. Y eso sí que nos ha permitido desde luego apoyar mucho más todos los procesos de acompañamiento, ¿no? Que a día de hoy, aunque no sean asociaciones como tal, son grupos de mujeres que funcionan de forma autónoma o semiautónoma con apoyo puntual y que realmente están haciendo todo un proceso, desde lo muy personal a lo muy colectivo, que está teniendo muchísimos resultados. Solo por comentar un grupo en concreto, es un grupo que se llama Surondoan. Ellas son mujeres, la mayoría de ellas han sido, son víctimas de violencia machista, otras no son víctimas como tal, ¿no? Digamos, conceptualizadas o reconocidas como tal, pero sí son mujeres con unas trayectorias de vida muy duras, con situaciones familiares de impagos de pensiones por parte de sus parejas o exparejas, con abandono familiar, etcétera, que bueno, lo que muestran es una frustración muy grande, transitan por varios servicios, han hecho itinerarios también por las áreas que les correspondían, incluso por los propios servicios del área de igualdad, ¿no? Como pues una atención psicológica puntual o de una abogada, pero demostraban una frustración individual muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿esto yo qué hago? O sea, hay algunas que voy a escribir al Ararteco, tal. Y bueno, pues al final lo que se hace es un poco de acompañamiento, entre ellas se encuentran, se conocen y con un apoyo de una formadora especializada, pues encuentran un espacio donde seguir avanzando, donde convertir esa frustración realmente en un cambio hacia ellas y en poder ayudarse a sí mismas, pero también ayudar a otras mujeres. Y bueno, es un grupo que surgió hace 3 años, pero que a día de hoy para nosotras son un grupo clave porque hacen una interlocución que no llegamos ni desde las instituciones ni desgraciadamente desde los movimientos feministas y de mujeres, que es con el tema de las mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, sí, tenemos una casa preciosa, enorme, Marianea, Casa de las Mujeres. Muchísimas personas de por sí, claro, no saben lo que es y a veces incluso puede generar cierto rechazo, pero también con el tema de las víctimas lo tenemos claro, ¿no? No llegamos de las instituciones, no llegamos desde los movimientos feministas, ahí es un tema pendiente que tenemos, ¿no? El tema de la articulación, pero este grupo, digamos que es como una interlocución, que al final estas mujeres pues van donde ellas en el parque, en la carnicería, les cuentan y ellas hacen una transición con nosotras directa, que desde luego ha tenido unos resultados espectaculares, ¿no? Y hemos podido hacer un proceso, yo esto lo traigo un poquito así como en clave piloto, ya sé que no es concretamente de la escuela, pero sí por ver también cómo las escuelas luego han dado paso a poder dar respuesta a unas necesidades que desde otras desde otros servicios o programas no llegamos, ¿no? Una mujer quizá con cierta situación de violencia o una relación tóxica que no identifica, quizá directamente no va a ir a un servicio municipal, pero igual sí va a un espacio en el que va a hablar sobre duelo o sobre mi vida, mis condiciones, y empieza a trabajar el no, los límites, y ahí es donde de repente empieza a identificar lo que le pasa, ¿no? Entonces yo entendería la Escuela de Empoderamiento como eso, como un laboratorio donde poder poner en marcha todo esto y desde luego la casa, bueno, ¿qué os voy a decir? Pero es un espacio de privilegio, creo que en Gasteiz también hay algún tema por ahí, ¿no? Moviéndose, ayer también estuvieron las compañeras. Y bueno, y nada, simplemente por terminar, luego si queréis en la ronda de preguntas entramos más al detalle de cosas que hacemos en Basauri. Traía una frase que Merche ya la conocía y que es de Anabel, es la técnica de igualdad de Basauri, pero que también es amiga y compañera, y que me decía, ¿no? Y me dijo hace mucho, cuando yo era muy joven, me dijo, lo mejor que le puede pasar a una mujer es perder la reputación cuanto antes. La reputación es otro invento del patriarcado, para tenernos silenciadas y tenernos sumisas. Y así que cuanto antes la pierdas, más libre serás. Pues a mí en principio me hizo mucha gracia, pero yo os invito a perder la reputación. Yo tengo 30 años, la tengo bastante perdida, pero la he ganado en otros espacios y desde luego que te da libertad. Y creo que las escuelas de empoderamiento es un espacio donde perder la reputación, donde reírnos, donde llorar también, pasárnoslo bien, porque de verdad que nos lo pasamos muy bien. Y como dijo Emma Goldman, si no se puede bailar, esta no es mi revolución. Así que pasarlo bien, es que ricasco y ánimo.
eskerrik asko, Leire. En algún momento a lo mejor perderías la reputación, pero hoy la has ganado a pulso, a pesar de las distracciones voladoras. O sea que, bueno, a continuación tomará la palabra Zuriñe Elordi. Ella es la jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde donde están impulsando la Escuela de Empoderamiento de Vitoria-Gasteiz, y que también, y se ha dejado entrever en la intervención de Leire, pues van a dar un salto cualitativo ahora, ¿no?, que nos explicará en su intervención. Es licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos y experta en mediación. Desde hace 12 años trabaja, como decíamos, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, primero en el Servicio de Educación, más tarde en Cultura y actualmente en el Servicio de Igualdad, donde sigue aprendiendo y compartiendo la riqueza de las mujeres y, sobre todo, reivindicando nuestros derechos y dentro y fuera del horario laboral. Zuriñe, además, conectará de una forma especial con la escuela, nos contará, mejor dicho, de una forma especial la importancia que tiene la Escuela de Empoderamiento de Vitoria, porque, como decíamos al inicio, pues también la IA Escola nace en coordinación y en estrecha colaboración con la Escuela de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Por tanto, con esta breve introducción, Zuriñe, aurrera. Vale. Bueno, es que recasco. Egia esateko niretzako oso arratzalde polita da, eta gainera hainbeste jende ikustea, asko posten nago, ez? Realmente vengo con muchísima ilusión a este encuentro. No sabía tampoco cuánta gente iba a ver, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres. Vengo realmente ilusionada porque recuerdo un poco también cuando hicimos la apertura de nuestra escuela, que este año es el sexto año que la llevamos a cabo. Y bueno, os auguro un futuro estupendo, porque la verdad es que veo una diversidad absoluta, que es uno de los objetivos, ¿no?, de este tipo de actuaciones, diversidad de mujeres, veo hombres también, que es importantísimo, porque el avance y la igualdad no es solamente una cosa de mujeres. Y bueno, pues la verdad es que me parece, yo más que nada vengo a evidenciaros la grandísima oportunidad que se os abre, sobre todo a las mujeres de la llanada, porque, bueno, como decía Leire, para mí el resumen de una casa, de una escuela de igualdad, es que os va a abrir realmente unos espacios de libertad personales y colectivos importantísimos, ¿no? Entonces, bueno, por explicaros un poquito en qué punto estamos en Gasteiz y luego vemos qué es lo que más os puede interesar saber, etc. Esta es la sexta edición. Presentamos ayer a la tarde el sexto curso de la escuela. Empezamos mirando un poco lo que había y seguramente, mirando qué hacíais en Basauri, mirando qué hacían todas las compañeras. Y empezamos, yo creo que un poco como empezáis aquí, ¿no?, con una propuesta que nació del ayuntamiento. En ese sentido, esta propuesta que nace Laia tiene alguna de las actividades que tenemos en nuestra programación, ¿no? Vamos a compartir, algunas personas, alguna de ellas está aquí, Begoña de Tallo, que es la que lidera el club de lectura. Entonces, esta primera propuesta yo creo que nace muy, muy vinculada a la Escuela de Gasteiz, porque estamos cerca y por compartir un poco lo que tenemos, pero yo creo que lo realmente importante es que la Diputación tiene un compromiso de llevar adelante una casa y que vosotras tenéis que ir pidiéndole lo que vayáis necesitando, ¿no? De esa manera yo creo que se ha ido conformando la programación de Gasteiz. Como os digo, empezamos con un folleto pequeñito. Cada año he traído unos cuantos por si queréis mirar luego. Cada año son más grandes los folletos, cada vez tenemos más actividades, porque realmente la escuela la hacen las asociaciones y las mujeres de Gasteiz, ¿no? Estamos muy, muy atentas a lo que se necesita. Planificamos teniendo en cuenta las solicitudes de las mujeres que vienen participando, de las asociaciones, etcétera, y luego también intentamos tener cierta flexibilidad para que, aunque el curso esté programado, puedan incorporarse también actuaciones puntuales que se van necesitando, etcétera, ¿no? De una forma muy general, yo creo que en la programación que tenéis aquí tenéis un poco
un planteamiento bastante parecido, pero de una forma muy general os diría que en Gasteiz tenemos actividades a las que hay que apuntarse, ¿no? Talleres como los que tenéis aquí. Tenemos actividades más abiertas, un cineforum al mes, una película al mes. Y luego tenemos procesos, como decíais, bueno, que nacen un poco a demanda o momentos en los que nos acercamos a la universidad, pues porque también vamos viendo que tampoco es tan fácil llegar a la gente joven, bueno, es un poco así, ¿no? Entonces, sobre todo, yo quiero animaros a que os acerquéis a estas primeras actividades, a que os dejéis un poco, no sé, abrir ese margen de libertad un poco, que os dejéis contagiar de todos estos procesos que Merche y Leire nos traían, ¿no?, a la mesa. Y luego, bueno, sobre todo, que pidáis, que hagáis vuestras propias peticiones, porque, bueno, el compromiso que coge la Diputación con esta escuela y, desde luego, el personal que lo lidera, que son unas profesionales estupendas y que, al final, estoy segura que el año que viene, cuando volvamos aquí, van a ser vuestras amigas, bueno, pues os van a ir facilitando estos avances en unos procesos que, al final, van a ser absolutamente liberadores para vosotras. Y bueno, en definitiva, es un poco lo que os quería trasladar, ¿no? Que os vayáis acercando, que hagáis la prueba y que veréis como para el año que viene, para la siguiente apertura, bueno, pues muchas de vosotras tendréis testimonios como los que nos acercaba Merche o habréis podido comenzar procesos como los que comentaba Leire, ¿no? Por terminar, y para que os podáis ubicar un poco, os decía que el ayuntamiento, este es el sexto curso que hace, ¿no? Nosotras no tenemos una casa física como tiene Basauri, que es un lujazo de casa, que es una maravilla. Yo creo que es interesante visitarla. Pero bueno, en estos 5 años, los avances que se han ido dando han hecho que las asociaciones y las mujeres de Vitoria, y el movimiento feminista, por supuestísimo, haya trasladado al ayuntamiento esa necesidad de crear un espacio propio, ¿no? Porque, bueno, es verdad que toda la riqueza que las mujeres individualmente y colectivamente vamos adquiriendo en estos cursos necesitan luego de un espacio para poder compartir, para que, como decía un poco Merche, cuando acaba ese taller, cuando acaba esa conferencia, etcétera, podamos poner en común las cosas y de ahí nazcan procesos que realmente luego nos permitan incidir en la sociedad, ¿no? Salir un poco, como decía Leire, salir a la calle, bueno, y crear procesos que den el salto ese al poder social de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras ahí estamos ahora con hacer todo el proceso de planteamiento de qué tipo de casa queremos, etcétera, de una forma también un poco entendiendo la participación, como comentaba Leire, ¿no? Bueno, participar participando y realmente, bueno, hacer un poco entre todas lo que necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, cuando se abra un poco el turno de debate, si queréis que hablemos más concretamente de cuál es el tipo de cosas que hacemos o tal, pero sobre todo yo os animaría a eso, a que no dejéis pasar esta oportunidad, porque de aquí os van a surgir más necesidades y creo que es importantísimo que las mujeres que vivís en un territorio tan especial como es el territorio alavés, pues os conozcáis unas a otras y pongáis en común, os escuchéis unas a otras y veáis cómo realmente al final os van a mover unos intereses muy, muy similares, ¿no? Que son los de poder romper un poco con ese corsé que nos pone a todas el género y los mandatos y abrir esa magnífica, estupenda oportunidad para ser un poquito más libres, ¿no? Y más felices. Esker casco. Ba, eskerrik asko zurine, eta zorionak eta animo, zuen arrakasta geure ere izango delako neurri handi batean, eta, bueno, ba,
ba, erronka berri hauetan ere ba, zorterik onena, ezta. Mencionaban las ponentes, realmente no tenemos mucho tiempo para el espacio de debate, pero bueno, a lo mejor abrimos para una o dos preguntas para no al menos coartar o no vetar la posibilidad de que alguien pueda participar. Lo haremos, siento decirlo así, pero bueno, lo haremos muy brevemente. Itzik edo itza hartzeko nahirik baldin badago bintzat, si existe el deseo de que alguien haga alguna pregunta o lo que sea, y si no, pues bueno, seguramente las ponentes también podrán luego, al finalizar la sesión, pues compartir o profundizar en cualquier aspecto que hayan expuesto. ¿Paten batek itza hartu nahi baldin badu? Bueno, aurrera jarraituko dugu orduan, eta esan bezala, ba, amaitzerakoan gerturatu zaitezte izlarien gana askatasun osoz. Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a, bueno, como ellas hacían un llamamiento a la participación, como un elemento clave para que las escuelas pues sean exitosas y las mujeres, tanto individual como colectivamente, recorran ese proceso, pues yo ya voy a hacer la mención para ese primer gancho, ¿no? Para esa primera participación a la primera actividad de Laia Eskola, que se va a celebrar el próximo día 5 de octubre a las 7. Charlaremos con Amelia Barkin sobre interculturalidad y género. Y como decía, pues queremos animaros a que ya, pues ya desde la primera actividad podamos nacer con esa participación que es clave para la escuela. De todos modos, no nos vamos a extender en cada una de las actividades. Tenéis el programa a vuestra disposición, lo habréis recibido seguramente en vuestras asociaciones, en vuestros ayuntamientos también existe toda la información disponible, la página web de la que hablaremos ahora, y de todos modos también podéis llevaros algunos programas, algunos ejemplares que hemos traído a la jornada de esta tarde. Bueno, como decía, antes de dar paso a las formadoras, simplemente vamos a también exponer brevemente la herramienta virtual que existe, ¿no?, en torno a Laia Eskola. La página web que la tenéis delante, bueno, en esta página web podréis conocer toda la programación, podéis inscribiros, encontraréis toda la programación tanto por cuadrillas como por tipo de programación, es decir, talleres, el cineforum, bueno, podéis acceder a todo tipo de información en la página web. Allí mismo podréis también inscribiros a través de un formulario automatizado. Y bueno, pues finalmente también queremos recordar que Laia Eskola pues se compone de las actividades y de otras muchas organizadas por colectivos, asociaciones, ayuntamientos y cuadrillas, y bueno, pues también podréis disponer de esa información en la página web. Actividades que ya se venía realizando y que ahora tenemos la oportunidad de coordinar y poner en común trabajando en una misma dirección, todas ellas las vais a poder encontrar en la página web. Laia está abierta, por supuesto, a recibir todas vuestras aportaciones, todas vuestras sugerencias, y también lo vais a poder hacer a través de la página web, además de traer las aportaciones y propuestas a los talleres y cursos en los que vais a participar, en las conferencias que vais a participar, pues bueno, también lo podéis hacer a través de la página web. Bueno, eta orain bai, contamos con tres de las formadoras que van a liderar los cursos y talleres de este primer semestre, de los próximos tres meses de Laia Eskola. Y quiero agradecer que hayan acudido a esta jornada también de apertura. Con nosotras están Bego Tallo, Merche Arratibel eta Iratxe Bilbao, y ellas mismas nos van a hacer una breve introducción, una breve exposición de en qué van a consistir sus talleres. Por un lado, los clubes de lectura, por otro lado también el coaching, y en tercer lugar también, pues bueno, cómo a través de nuestros cuerpos, ¿no?, podemos también empoderarnos y enriquecernos en estos procesos. Por tanto, bueno, nahi duzunean, Bego, zuregandik hasiko gara. Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon. Voy a intentar ser lo más breve posible. Soy, como han dicho, Begoña Tallo, la coordinadora del Club de Lectura Feminista. Club de Lectura al que hemos llamado la Hora Violeta, porque lo que os puedo contar es la experiencia de Gasteiz, porque llevamos ya varios cursos con un par de clubs de lectura. Y se llaman así la Hora Violeta
Porque como sabéis, el violeta es el color del feminismo, pero también porque nos reunimos a esta hora, que es a la hora en la que está previsto hacerlo también en la llanada, de 6 a 8. Y descubrí casualmente que a esta hora del atardecer, en la que el día y la noche se abrazan, digamos, pues se le llama la hora violeta. Así que era un título pues ideal. Si os tengo que contar qué hacemos, pues casi me voy a circunscribir a lo que ha dicho Leire. Fundamentalmente lo que hacemos es pasárnoslo muy bien, porque aprendemos, pero realmente lo pasamos bien. Y lo que hacemos es hablar de feminismo e intentar también quitarle ese halo de desprestigio que tiene el término, un desprestigio por falta de conocimiento y que además yo creo que es un desprestigio intencionado. Leemos un libro, que es lo que se hace en los clubs de lectura, lo leemos durante un mes y nos reunimos una vez al mes. En la llanada serían los terceros lunes de mes y comentamos esa lectura que hemos hecho individualmente, pero fundamentalmente lo que hacemos es tratar un tema. El libro es un poco como la disculpa, digamos, para tratar un tema. Y así conocemos, pues os diría que la larga lucha de las mujeres por la igualdad. Conocemos a mujeres que han luchado por la igualdad, a hombres que los ha habido siempre, los hay ahora, pero es muy interesante descubrir que en el pasado también ha habido hombres que se han unido a la lucha de la igualdad con las mujeres, y tratamos distintos temas, os diría, pues desde el sufragismo, pasando por la maternidad o por la prostitución o por la violencia machista. Como insisto en que no me quiero extender mucho y me conozco, pues solo deciros que hay un blog electrónico también que se llama, como no, pues La Hora Violeta, www.lahoravioleta.com. Si tenéis curiosidad, está a vuestra disposición con todos los libros que hemos leído en estos cursos anteriores. Y es una manera de estar en contacto a lo largo de ese mes en el que no nos vemos físicamente, pero que nos sirve pues para comentar y bueno, para compartir saberes y todo tipo de información. Y realizamos finalmente una actividad complementaria a todos los cursos, que puede ser pues un cineforum con una película basada en una obra literaria, un recital de poesía o la presencia de una autora o de un autor de uno de los libros leídos. Pero insisto en que lo que más hacemos es pasárnoslo bien. Eskerrik asko. Arratsaldeon, yo me llamo Merche Arratibel y me dedico a dar talleres de coaching en las escuelas de empoderamiento, en algunas, no en todas, ya me gustaría en todas, pero bueno, de momento en algunas. Lo que voy a hacer aquí, los talleres de coaching que doy son o para coaching feminista, para el empoderamiento feminista, o habilidades para buscar trabajo. El curso aquí se llama Inteligencia Colectiva para Desempleadas Inquietas, pero bueno, se trata de esto, es un programa de coaching para buscar o cambiar de trabajo. Hay programas de este tipo que ofrecen los servicios de empleo, las agencias de desarrollo comarcal, etcétera, pero yo entiendo y entendemos que las mujeres necesitamos programas específicos, pues por todo lo que se ha comentado aquí antes, ¿no? Por esa desigualdad estructural que padecemos. Entonces necesitamos espacios comunes, compartidos entre nosotras, en el que, bueno, pues hablar de nuestras limitaciones específicas a la hora de encontrar un empleo. ¿Qué hacemos? Como dice aquí Begoña, ha dicho antes, ¿qué hacemos? Pues ponernos las pilas, básicamente, ¿no? Normalmente a las mujeres llegan pues bastante desanimadas al taller, y luego, bueno, pues poco a poco, utilizando herramientas de coaching, pues se dan cuenta de que muchas veces las limitaciones están solamente en su cabeza, en forma de creencias, y bueno, pues se les prepara y se trabaja el actuar. Porque al final el coaching consiste en un acompañamiento para ayudar a las personas que participan en estos procesos a conseguir sus objetivos. Y bueno, para eso estoy yo, pero para eso estamos todas.
porque como también se han comentado aquí varias ponentes, pues se crean unas sinergias y se crea un ambiente muy interesante en el que, bueno, pues las mujeres acaban, por lo menos esta es mi experiencia, pues ilusionadas, algunas encuentran trabajo, pero en cualquier caso todas con las pilas puestas, que es lo que tratamos de conseguir. Y bueno, nada más, si hay aquí alguna interesada, pues la animo a apuntarse y a participar. Y bueno, pues si conocéis a mujeres que están en proceso de búsqueda de empleo o de cambiar de trabajo, pues que venga también, porque seguro que no se va a arrepentir. ¿Vale? Sí. Es que recasco. Hola, arratsaldeon. Yo soy Irache de Bilbao. Y bueno, yo voy a impartir el taller de Despertando nuestros cuerpos a través de la danza y el movimiento. Un pedazo de título. Bueno, básicamente lo que se trata es ofrecer un espacio, un encuentro con el propio cuerpo, con el cuerpo de las demás compañeras, o sea, tomar conciencia desde el propio cuerpo, de las limitaciones que tenemos, del lugar que ocupamos en todos los círculos que tenemos, en los que formamos parte, de las potencialidades, porque creemos que todo cambio tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Que es la herramienta principal que tenemos. Además de trabajar desde y con el cuerpo, pues bueno, trabajaremos pues desde lo más creativo, desde lo lúdico, desde el juego, ¿no? Siempre también con el fin de pasárnoslo bien, ¿no? Y bueno, pues siempre también generando espacios para el intercambio. Además, este taller está planteado como un taller itinerante, ¿no? Que cada uno de los talleres se va a dar en un municipio diferente. Entonces, las personas interesadas pueden participar en un único taller, en varios talleres o en todos los talleres. Así que, bueno, estáis muy invitadas todas a participar y es que ricasco. Ba, eskerrik asko iruroi, eta, bueno, honekin nolabait hitzetatik, ba, orain ikuskizunera pasako garela uste dut. Esan bezala, gogorarazi nahi dizuet, bueno, zuen eskura daukazuela egitaragua, lehenengo ekintza edo lehenengo bai, eskaintza, programazioaren eskaintza urriaren 5ean hasiko dela esan bezala, arratsaldeko 7etan Amelia Barkinekin, interkulturalidadea eta generoa landuko dira, eta beraz, baia, hasiera ona izan dezagun, baia, bertan parte hartzera gomidatu nahi zaituztet. Besterik ez gure aldetik, txalobero bat berriro gure izlariei eta gure formatzaileei, eta, bueno, urrengo atalera uste dut pasako garela. Eta hemen dira Kankaneo Teatroko gure kideak ere. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira, mira. Bueno, sí, bueno. podéis seguir aplaudiendo, ¿eh? Estamos de gala, ¿verdad, Neo? Hay gente que se ha quedado flipando, ¿eh? Ha ¿Sí? dicho, pero ¿y estas ¿Sí? esta personajes quiénes son? Pues, ¿quién vamos a ser? ¿Que se han venido vestida de qué? ¿Qué hacéis aquí, así? Pues a inaugurar a Laia, ¿no? Laia, ¿eh? Sí, bonito. ¿Sí? Bueno, hola, ¿eh? La Buenas. Gente del fondo. Intentaremos no hacer cosas muy agachadas para ¿Sí? que nos veáis al máximo, ¿vale?